Buenas tardes. Y les invito a dirigir la atención aquí hacia la estatua de la Virgen de Guadalupe. Por la pandemia vamos a, pues no tenemos una procesión grande como normal, pero hacemos todo aquí dentro y todo el mundo va a quedar en sus asientos y vamos a bendecir la palma en la forma sencilla cuando llegue al altar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que, participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, al llegar a Betfagé y Betania, cerca del Monte de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar, encontrarán amarrado un burro que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle. El Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron al burro en la calle, atado junto a una puerta, y lo desamarraron. Algunos de los que allí estaban les preguntaron, ¿por qué sueltan al burro? Ellos les contestaron lo que había dicho Jesús, y ya nadie los molestó. Llevaron el burro, le echaron encima los mantos y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el camino y otros lo tapizaban con ramos cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que los seguían iban gritando vivas: Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David. Hosanna en el cielo. Palabra del Señor.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para que al género humano, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve, si de veras lo ama, que lo libre. Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladro, y se pueden contar todos mis huesos. Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica en los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan lejos. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo,
glorifíquenlo, linaje de Jacob, témelo, estirpe de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para las fiestas de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte. Pero decían: no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado en la mesa en casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿a qué viene este derroche de perfume? Podría haberse vendido por más de 300 denarios para dárselos a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús respondió: déjenla. ¿Por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también de su honor lo que ella ha hecho conmigo.
Judas Iscariote, uno de los doce, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ázimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre. El maestro manda preguntar: ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron. Llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los doce. Estando a la mesa, cenando, les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo? Él respondió: uno de los doce, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir, como está escrito. Pero ay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio a los discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se las dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que bebe el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar por mi causa. Como está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús les contestó: yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, tú me negarás tres. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia, y les dijo: tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco. Se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo. Aparte de mí este cáliz. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y, al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? No has podido velar ni una hora. Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: ya pueden dormir y descansar. Basta. Ha llegado la hora.
miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los doce, y con él gente con espadas, palos y enviados por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron. Pero uno de los presentes desvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y no me han apresado, pero así tenía que ser para que se cumplieran las escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto nada más con una sábana, y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban. Pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: Nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo, edificado por hombres, y en tres días construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni aun en esto concordaban sus testimonios. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder a todas estas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Eres tú el Mesías y el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí, lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando: ¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían: ¿Adivina quién fue? Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: ¿Tú también andabas con Jesús Nazareno? Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada al verlo se puso de nuevo a decir a los presentes: Ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato también los presentes dijeron a Pedro: Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: No conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: Antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres, y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó:
¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Sí, lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no les contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron: ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: ¡Crucifícalo! Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y, doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces, forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: ¡Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz! Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: Ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3, Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani. Que significa: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja de vinagre, la sujetó en un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Todos de rodillas.
Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago, el menor de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo, y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba al reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto, y llamando al oficial, le preguntó si ya hacía mucho tiempo que había muerto. El informado por el oficial concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca, y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en donde lo ponían. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados, por favor. Cuando escuchamos la pasión del sufrimiento y la muerte de nuestro Señor, como acabamos de hacer, una vez más nos estamos enfrentados con la realidad del pecado, de nuestro propio pecado, la comprensión de que aunque nos gustaría ser mejores, más valientes y más honorables que los discípulos y los que rodeaban a Jesús, sabemos que posiblemente no lo somos. Nos damos cuenta de que aún hoy somos pecadores y tenemos gran necesidad de la ayuda de Dios. Sin embargo, nos animamos, porque antes de que comenzara el tiempo, Dios ya estaba preparado para salvarnos del pecado. Dios describe su gran intimidad con nosotros en el profeta Isaías. Dice él: incluso si una madre se olvida de su hijo, yo nunca te olvidaré de ti, porque he aquí que en las palmas de mis manos te tengo grabado tu nombre. Dios ya sabía antes de todos los tiempos lo que esto significaría. El Padre ya sabía desde un principio que esas palmas, esas manos, eran las de Jesús. Eso es lo que significa hacernos conocerlo, hacernos conocer su nombre, pero dejarnos libres de decir que sí o que no. Que el Padre y el Hijo sabían desde el principio, frente a nuestro pecado y nuestro rechazo, que sería con clavos y con sangre, que nuestros nombres serían grabados en las propias manos de Dios, en la cruz. Y así hemos vivido una vez más la pasión, el desarrollo en el tiempo de cómo Jesús vino a ser crucificado con clavos en las palmas de las manos de Dios para liberarnos del pecado. Fue para esto que vino al mundo. Y ahora, durante esta Semana Santa, tenemos la oportunidad de observar y esperar, de escuchar atentamente cada palabra de la Escritura, mientras los eventos de nuestra salvación se desarrollan una vez más. Los invito a dejarse orientar por las lecturas y las liturgias de este tiempo sagrado. Entra en ellos y pídele al Señor que abra tu corazón, para que tú y yo veamos
con más claridad su enorme amor hacia nosotros. También los invito a aprovechar el sacramento de la reconciliación que vamos a ofrecer mañana y martes y miércoles de las 7 a las 8 de la noche en cada uno de esos días. Mientras acompañamos a nuestro Señor Jesucristo en su última cena, su sufrimiento y su muerte el Viernes Santo, pedimos entender cada vez mejor su amor y comprender un poco mejor la magnitud del triunfo sobre el pecado y la muerte que Él ganó para nosotros en la resurrección que vamos a celebrar el domingo de Pascua. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. A las súplicas respondemos, Jesús, Hijo de David, escúchanos. Por las intenciones de su santidad, el Papa Francisco, los obispos, los sacerdotes, por nuestra Santa Iglesia Católica, para que sepan llevar el Evangelio de la Cruz a todos los hombres y así descubran que la redención nos viene de Cristo. Oremos al Señor. Jesús, Hijo de David, escúchanos. Por los que gobiernan las naciones, los líderes políticos, los policías y miembros de las fuerzas militares, para que guiados por el Espíritu Santo, trabajen con esfuerzo y así puedan aliviar el dolor de Cristo, que sufre en los más desprotegidos y vulnerables de la sociedad. Oremos al Señor. Jesús, Hijo de David, escúchanos. Por todos aquellos que han sido contagiados por el coronavirus, que nuestro Señor los toque con su sanación y paz, y que inspire con su sabiduría y perseverancia a todos aquellos que trabajan desarrollando terapias y una vacuna. Oremos al Señor. Escúchanos. Por un fin a todo tipo de prejuicio y racismo en nuestras sociedades,
por justicia, sanación y reconciliación para todos los que han sufrido tanto en los últimos días. Oremos al Señor. Escúchame. Señor Jesús, tú que en la cruz experimentaste la amargura de sentirte triste y abandonado, te pedimos por todos nuestros hermanos abandonados, oprimidos, torturados, enfermos, ancianos, viudas, encarcelados, por los que no saben cómo soportar las cruces y aflicciones de la vida, para que con sus sufrimientos se unan a tu dolorosa pasión y encuentren la fuerza para seguir adelante. Especialmente te pedimos por las intenciones de tu hija Paula Vidal, por quien celebramos esta Santa Misa. Oremos al Señor. Jesús, Hijo de David, escúchanos. Por las intenciones de esta comunidad parroquial, para que la gracia de Dios Padre descienda copiosamente sobre los jóvenes y niños que se están preparando para recibir los sacramentos de iniciación. Por cada uno de nosotros aquí reunidos, que nos disponemos a celebrar la Pascua del Señor, para que su muerte y su resurrección se cumplan en nuestras vidas. Oremos al Señor. Para que el Señor que recibió en su reino al ladrón arrepentido se apiade de nosotros, nos dé sentimientos de contrición y reciba en su reino a todos nuestros hermanos difuntos, especialmente tu hijo Pedro Pablo Betancourt, fallecido esta semana en Colombia, quien fuera el padre de nuestra hermana Sandra Restrepo. Oremos al Señor. Jesús, Hijo de David, escúchanos. Por las intenciones de quienes recen el Santo Rosario a nuestra Santísima Madre, en unión con la Santa Iglesia, que las bendiciones prometidas se derramen multiplicadas sobre ellos y por quienes oran. Oremos al Señor. Dios de misericordia, escucha la oración de tu pueblo, reunido bajo la cruz de tu Hijo. Hacemos todas estas peticiones en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga tu perdón, aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternamente la paz. Antes de la comunión, solo un pequeño recordatorio de cómo hacemos para protegernos durante esta pandemia. Pedimos que antes de acercarse, de lavar las manos con sanitizer, si tiene su propio sanitizer, perfecto, o si no, tenemos en la pila, también en las mesas de atrás y las mesas a cada lado. Entonces, de lavar las manos antes de acercar. Cuando acerca, de mantener la distancia entre personas que no viven en su casa, de mantener siempre puesta la máscara, cubriendo la boca y la nariz durante todo el proceso. Y cuando llegue, quedar con la máscara, pero se abre la mano aquí para podemos poner el cuerpo de Cristo en su mano. Y siempre con la máscara puesta, se puede pasar uno o dos pasos y ahí abrir la máscara para poner el cuerpo de Cristo en la boca y volver a su asiento. Gracias por cooperar. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das las esperanzas de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas, por Jesucristo nuestro Señor. Pero antes de la bendición, no había espacio al inicio de la misa porque era un rito especial. Pero nada más para darle bienvenida y saludo a la familia Betancourt Agudelo, ya que ustedes se unieron con nosotros por live stream y pues desde Colombia, y para poder pedir por el eterno descanso de Pedro Pablo Betancourt, que ya rezamos por él durante las peticiones, pero que falleció durante esta semana, que es el padre de nuestra hermana Sandra Restrepo. Entonces nos unimos con todos ustedes rezando por el eterno descanso de Pedro Pablo Betancourt. Algunos anuncios. Nuestro último estudio bíblico y lección divina que yo he dirigido lo vamos a poner en YouTube este martes a las 8, a partir de las 8, y vamos a tratar del Evangelio de la Vigilia Pascual que vamos a oír en el sábado que viene para Pascua. Después de la misa, el Ministerio Juvenil va a seguir vendiendo las cruces de palmas, como la semana pasada. Hay unas cuantas que quedan todavía. Si quieren, pueden visitar para ayudar con esto y comprar una cruz de palma. El horario para Semana Santa y para Pascua, el Triduo, está disponible en el boletín, en el website, pero también en hojas, en las mesas, en la parte de atrás. Y para notar, hay la oportunidad para confesión mañana, martes y miércoles a las 7 de la noche aquí en la iglesia, lunes, martes, miércoles, y será la última oportunidad antes de la Pascua. Y Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo haremos la oración de la mañana a las 9 de la mañana en inglés aquí en la iglesia. Y ¿qué más tenemos? En Jueves Santo, la misa de la Cena del Señor, bilingüe, aquí en la iglesia a las 7 de la noche. El viernes, la Pasión del Señor, vamos a celebrar a las 3 de la tarde en inglés, aquí en la iglesia. Y por la noche, a las 7 de la noche, en español, solo en español esta vez. Entonces, y Sábado Santo, la Vigilia de Pascua, celebramos a las 8 de la noche aquí en la iglesia, y será también bilingüe. Y para el día de Pascua, el horario normal, incluso a la misa a las 7 de la tarde, esta misa en español. Y para hacer notar que no vamos a usar ningún sistema de reservaciones, solo venir, pero tengo un poco de miedo, porque la verdad la capacidad es solo 250 personas. Si superamos esto, tenemos que, pues, no puede entrar. Entonces, quien desea venir, debe venir temprano. Y finalmente, la oficina va a estar cerrado a partir del mediodía este miércoles y va a reabrir martes, el 6 de abril, para celebrar las Pascuas. Y bueno, ¿qué más? De recordar de las palmas que tienen, de recordar de llevarlos con ustedes a la casa y ponerlos ahí, y así seguimos la celebración de Domingo de Ramos. Gracias. El Señor esté con ustedes. Inclinen para la bendición. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz.